Esto es verdad. El seno de un ángulo al cuadrado más el coseno de ese ángulo al cuadrado da 1. Y esto también es verdad. Que la tangente de un ángulo es el seno de ese ángulo partido el coseno de ese ángulo. Esto os lo puedo demostrar. No vale creerse las cosas porque sí. Tangente de un ángulo es el cateto opuesto partido el cateto contiguo. ¿Sí o no? Si yo divido los dos miembros de una fracción, por ejemplo, si yo tuviera 12 entre 6 me da 2. ¿Sí o no? Si yo divido las dos fracciones entre el mismo número, me da 2 también. ¿Vale? Entonces, yo puedo dividir en esta ecuación tanto el cateto opuesto como el cateto contiguo entre la hipotenusa. El cateto opuesto entre la hipotenusa es el seno. Y el cateto contiguo entre la hipotenusa es el coseno. Por tanto, la tangente de un ángulo es el seno partido el coseno. Ahora, os voy a poner, como viene en vuestro libro, unas versiones resumidas donde S es el seno y C es el coseno del ángulo. Y T es la tangente. Pues con estas dos fórmulas podéis resolver dos tipos de problemas. Primer tipo de problema. El primer tipo de problema es el siguiente. Si el coseno de un ángulo es 0,8, calcula seno y tangente. ¿Vale? ¿Cómo se hace eso usando estas dos fórmulas? Pues si escribo en estas dos fórmulas lo que sé, si el coseno de alfa es 0,8, puedo decir que el seno al cuadrado más el coseno, que es 0,8 al cuadrado, es igual a 1. Y de aquí saco el seno. Entonces sería que el seno al cuadrado más 0,64 es igual a 1. Y el seno al cuadrado es 1 menos 0,64, que es 0,36. Con lo cual el seno del ángulo es raíz de 0,36, que es... ¿Cuánto es? 0,6. Y sabiendo eso, ya puedo sacar la tangente. Como la tangente es el seno partido el seno es 0,6 y el coseno 0,8. Y esto da 0,75. Ese es el primer tipo de problema, que es más fácil. Si te dan el seno o el coseno, sacar el coseno y la tangente es más fácil. Ahora, si te dan solo la tangente, te queda un sistema de ecuaciones más bonito. ¿Ya? ¿Fácil o no? Ahora voy a hablar con las dos, ¿eh? Que ahora voy a hablar con las dos. Porque ya no sé si dar una hostia o... Tangente de alfa es 1,3. Es... Calcula seno y coseno. Si sé la tangente, me queda que seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Y la tangente de alfa, que es 1,3, es igual a seno partido coseno. Queda un sistema de ecuaciones que siempre se resuelve del mismo modo. Primero se despeja el seno de aquí. Quedaría que el seno es 1,3 por el coseno. Y luego esto se sustituye en la otra. Donde pone seno pongo 1,3 coseno al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a 1. ¿Vale? 1,3 al cuadrado es 1,69 coseno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1.
¿Cuánto es 1,69 más 1,69 c cuadrado más c cuadrado? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? No hay que despejar nada. C cuadrado más c cuadrado, ¿cuánto es? Esto ya lo hicimos la semana pasada. ¿No? No. Menos mal. Que ha bajado el Espíritu Santo. ¿Qué? No. 1 partido 2,69. Está multiplicando, por favor. No, no es verdad. No se dice es verdad, simplemente se piensa tranquilamente. Esto es 0,37 y queda que el coseno es la raíz de eso, que es 0,61 aproximadamente. Y el seno lo podría sacar de aquí, el seno es 1,3 por el coseno. ¿0,79 aproximadamente?